Chicos, bienvenidos a un nuevo taller de Decirte en Casa. El día de hoy quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia que se encuentra en Juan 4:14 y dice: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Cuando reconocemos a Dios como nuestro Señor y nuestro Creador, toda nuestra vida cambia. Empezamos a esperar pacientemente, a no desesperarnos por las situaciones difíciles que estemos viviendo. Y todas nuestras cargas empiezan a hacerse un poco más ligeras, porque entendemos que Dios es el pilar y la base de nuestra vida y que Él tiene el control. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios, confiar en que Él siempre va a estar ahí para nosotros y creer que Él es suficiente y que cuando estamos cerca de Él, el Señor abre puertas y trae bendición. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, los amamos. Alcanzar.
Y la dinámica de esta semana consiste en que ustedes van a tener tres lápices, uno lo van a tratar de parar sobre una mesa o lo que sea, van a meter un CD dentro del lápiz y con los dos lápices van a intentar sacar el CD del lápiz sin que ese lápiz que está en el medio se caiga. Entonces ahí les vamos a poner unos ejemplos que espero que lo disfruten viéndolo y que también lo puedan disfrutar haciéndolos en sus casas. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a esto que se llama BZ Estéreo. El día de hoy tenemos un caso particular de un joven que nos comenta de que en su casa se presentan frecuentes discusiones familiares. Él le gustaría saber qué consejos podría recibir para procurar cuidar la unidad en su casa. Así que, ¿qué le pueden decir ustedes a este muchacho? Y bueno, para hablar y con respecto a esto, te mandamos un gran saludo desde acá. Es importante conocer la definición de la unidad, primero que todo, como para introducirlo. La unidad es la propiedad que no permite dividirse o romperse y que si se rompe esta, pues pierde su esencia. También un error muy común es que mucha gente confunde la unidad con uniformidad. No podemos confundir estas dos. Porque para estar unidos no debemos ser iguales. Solo debemos tener una misma base, la cual es Cristo. Bueno, y la unidad también es algo súper importante que debemos guardar en nuestras familias. ¿Por qué? Porque donde está la unidad, donde tenemos ese espíritu de unidad, está la presencia de Dios. Eso nos dice la palabra. Y donde está la presencia de Dios, no hay entrada para el enemigo, no hay entrada para la enfermedad, no hay entrada para la tentación. Y nos tenemos a cada uno como apoyo para poder sobrepasar todas esas cosas. Sí, también queremos hablar de algunas dificultades o pues esas cosas que nos hacen no estar unidos con nuestra familia. Una de esas es la comunicación. Pues muchas de las peleas de la familia se producen por eso, porque no sabemos qué quiere cada miembro de la familia, qué le gusta o pues cómo deberíamos actuar con ellos. Entonces la comunicación es muy importante, ya que tú puedes saber cómo responderle a tu mamá, tal vez a tu papá va a ser diferente. Entonces es muy importante que cada uno sepamos y conozcamos qué le gusta a cada persona, cómo actuar con cada persona, teniendo en cuenta siempre obviamente el respeto, el amor, pero diciéndolo. O sea, nadie es adivino y pues no podemos saber qué necesita cierto miembro de la familia, ¿verdad? Entonces esto lo podemos cambiar, lo podemos evitar al tener reuniones tal vez cuando cenamos o cuando almorzamos, nos contamos sobre nuestro día y nos vamos dando cuenta pues de algunas cosas que le gustan a los miembros de la familia. También sentarnos tipo en una noche familiar y responder esas preguntas específicas de cómo queremos ser tratados y cómo queremos tratar. Así que me parece que pues la comunicación es muy importante y es algo que puede dificultar un poco la unidad, pero también se puede cambiar y se puede mejorar. Bueno, principalmente quiero hablar sobre la actitud. No puedes cambiar nada en tu familia si no tienes la actitud necesaria, si el resto de personas no generan la actitud para poder cambiarla, porque la actitud es algo esencial, algo que es como la chispa que hace que pueda unirnos de nuevo como familia. Es como aquello que es como Cristo en nuestro corazón. Esa es la actitud.
La actitud realmente es cambiar todo lo que tengas que cambiar, orar cuando tengas que orar y prestar atención a tu familia cuando se la tengas que prestar. Así es la manera en que vas a unir de nuevo a tu familia. Bueno, yo creo que algo importante también que debemos mirar es la comprensión. Entender en qué momento y en qué situación de pronto estamos viviendo los hijos, los padres, qué batalla estamos viviendo. De pronto para nosotros como hijos es muy difícil entender la batalla o los procesos que están pasando nuestros padres porque no estamos en esa posición todavía. De pronto los padres se le olvidan que nosotros los hijos también vivimos etapas difíciles, de pronto en el colegio, en la universidad. Entonces, mientras nosotros sepamos que el otro está viviendo batallas, podemos ser un poco más tolerantes, de pronto entender por qué de pronto esa rabia, entender de pronto esa preocupación excesiva de nuestros padres por nuestro bienestar. Entonces creo que va de lado y lado el que nosotros como hijos comprendamos a nuestros padres y que nuestros padres nos comprendan a nosotros. Bueno, y la verdad es que no es tan difícil cultivar un espíritu de unidad en nuestras familias. Sinceramente, hay cosas súper prácticas que podemos hacer diariamente, que podemos implementar en nuestra vida y que podemos mostrarle a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestra familia, para poder poco a poco hacernos más unidos, apoyarnos más y cultivar esa unidad de la que hemos estado hablando. Por ejemplo, algo que se me ocurre ahora es que podemos orar juntos, podemos orar cada uno por los miembros de la familia, para que así sea Dios en medio de cada uno de nosotros y en medio de nuestra familia. No sé qué se les ocurrirá a ustedes también. Bueno, para mí, entrando un poco en el tema de la oración y la iglesia, podemos ver los servicios de la iglesia juntos, ya que se ha vuelto algo pues, de grabaciones, tal vez de ver un video en YouTube. Podemos hacerlo juntos en el mueble, en cada servicio. Sabemos que la iglesia tiene muchos de esos y en la semana podemos sacar un tiempo en familia para verlo, ya sea no solo el servicio del domingo, digamos, sino en la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, tenemos para escoger de cualquier día y pues podemos sentarnos, tal vez cenar mientras vemos el servicio o simplemente tener un tiempo para escuchar de Dios y aprender más sobre Dios como familia. Yo creo que un tiempo bacano para pasarla bien en familia y recuperar esa esencia sería como que hablar entre nosotros, vernos una película juntos, ahí en la cama, sin problemas, comiendo, compartiendo, como familia que somos, unidos, con unidad y amándonos juntos. Bueno, yo creo que es importante de pronto salir una vez a la semana, ir a cine o ir a hacer compras. Me parece que ese tiempo es full importante, que de pronto también nos desconectemos de los celulares y podamos salir y compartir en familia. Algo que yo creo que es muy importante, como lo introdujo mi amigo Josué, es que ese tiempo que pasamos en la mesa pueda ser incluso sin celulares, en el que sea un tiempo en el que solo hablamos, compartimos y nos reímos con nuestra familia. Bueno, espero que todas estas cosas que hayamos podido decir el día de hoy, la definición de unidad, su importancia y los consejos prácticos que hemos dado, los puedas no solamente escucharlos, sino también aplicarlos a tu vida. En la palabra dice que no solamente debemos ser oidores, sino también hacedores. Entonces, espero que en esta Navidad te puedas unir muchísimo más con tu familia y no solamente a ti que nos mandas este mensaje, sino a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Que recuerden que Dios los ama y que Dios los respalda y respalda a su familia. Y que recuerden pues que Dios está ahí siempre, que estamos orando por ustedes y por sus familias y que, bueno, pasen una feliz Navidad. Hola chicos, ¿cómo están? Les mando un saludo. En el día de hoy me corresponde la palabra de la ofrenda. Les tengo una palabra muy bonita, una palabra que sé que les va a ayudar a reflexionar un poco, porque nos enseña de qué manera Dios mira a sus hijos por medio de sus actos, por medio de cómo se desenvuelven en sus actitudes, en su vida cotidiana. Entonces demuestra de qué manera Él nos ve, si es con agrado o no es con agrado. Prácticamente en este versículo, que tengo que contextualizárselos para que puedan entender un poco, van a entender qué mira Dios más allá de lo que nosotros podemos mirar. El versículo es Mateo 19:21 y nos dice: Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y así podrás seguirme.
Jesús le dijo esto a un hombre que tenía muchas posesiones y que era muy rico en aquel entonces. El hombre se acercó a él y le dijo: Jesús, ¿qué puedo hacer para yo seguirte? Jesús le dijo: tienes que seguir mis mandamientos paso a paso. Y el hombre le responde: pero ven acá, si ya yo sigo todos tus mandamientos, ¿qué más me falta para poder seguirte? Y Jesús le responde: ustedes saben que Jesús mira muchísimo más allá de lo que nosotros podemos ver. Y Jesús vio en su corazón que él era una persona que se aferraba muchísimo al dinero, que se aferraba muchísimo a los bienes materiales y a su riqueza. Entonces Jesús lo probó y le dijo: si quieres seguirme, da todo lo que tú tienes, todos tus bienes, todas tus posesiones, todas tus riquezas a los pobres. Véndelos y dale lo que generes con eso, dáselos a los pobres, a los más necesitados. Y el hombre lo que hizo fue, su reacción fue alejarse e irse, y se fue tristemente. No entendió lo que Jesús le quiso decir. ¿Por qué? Porque estaba aferrado a las cosas materiales, a las cosas temporales de este mundo. Entonces Jesús lo que nos enseña en este versículo, lo que me enseña a mí, que quiero transmitirle a ustedes, es que no debemos estar aferrados a las cosas de este mundo, porque son temporales. Debemos estar enfocados más en lo espiritual. Debemos estar enfocados más en Él que en cosas terrenales, que en cosas temporales. Prácticamente debemos estar preparados, debemos estar preparándonos día tras día para cuando Dios nos pida algo que nos guste. Él nos puede pedir cosas que nos guste, que nos deleiten, que deseemos, para probar nuestra fe, para probar si en realidad nosotros somos capaces de dejar todo eso que queremos, todo eso que amamos terrenalmente por Él. Entonces, mi pregunta es: ¿tú estás dispuesto de dejar y de darle lo que más te guste a Él? Entonces, prácticamente, bueno, ese era lo que les quería compartir en el día de hoy. No depender de lo material, no depender de lo temporal, que son prácticamente todas las cosas de esta tierra, y enfocarnos más en Él, en lo espiritual, en Jesús. Entonces los despido, les mando un abrazo y nos vemos. Y hasta aquí llega BZ en Casa el día de hoy. Esperamos que este mensaje haya sido de total bendición para ti y para toda tu familia. Este mensaje de unidad haya podido llegar a todas aquellas personas que conoces también. Nos encanta nuevamente que estés con nosotros y esperamos que te puedas conectar el próximo sábado a la misma hora. Te esperamos.